mostraré mi rostro. Aquellos que perseveran en buscarme yo me manifestaré. Se ha cortado el brazo de Dios para salvar. No, 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 no se ha cortado el brazo de Dios para levantar a los que claman. Y el que busca mi rostro que me busca de veras me hallará si me hallará porque temprano me busca con corazones ardientes, con un deseo por mi presencia, como Josué que se quedaba a las puertas del tabernáculo porque anhelaba ver arder la llama. La columna de fuego y la nube de la gloria anhelaba ver. Aquí mis redimidos, gente de mi presencia, aquellos que se llenan de mí. Responderé a tu clamor. Clama a mí y yo te responderé. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acércate creyendo, dice el Señor. Acércate creyendo. Cree que mi bondad es mayor que todos los juicios de los hombres. Cree que mi justicia es más poderosa que todas las iniquidades de tus antepasados. Cree que mi misericordia se renueva cada mañana sobre tu vida. Cree que soy tu padre y que ya no eres huérfano más. Cree que por medio de la sangre del Cordero tú has sido redimido.
cree que todas tus necesidades son suplidas conforme a mis riquezas en gloria. Cree que para ti hay un lugar en mi mesa, que no eres un extranjero y advenedizo, sino eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Cree que yo te escogí y te puse nombre, y mío eres tú. Cree, porque al que cree todo le es posible. Aunque andes por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Cree en mi fidelidad. Cree en mis palabras, porque mis palabras firmes serán en los cielos y en la tierra para ti. Dile: Señor, te doy gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas. Gracias, Dios.